Maxi, ¿estás listo? Claro, ¿partimos? Espera, todavía no. Qué lástima, tenía ganas de viajar. Vamos a seguir trabajando sobre el álgebra. Quería que recordáramos dónde quedamos. Ah, bueno. El álgebra tiene su origen en la ciudad de Bagdad. No hace falta que nos vayamos tan lejos. Contame qué fue lo que más te impresionó acerca del álgebra. A mí lo que me gustó fue el uso de los símbolos. Signos reemplazando a números. Y cómo eso nos permite ver rápidamente lo que nos interesa. Ahorrar pasos. El álgebra es la rama de la matemática que estudia estructuras, relaciones y cantidades. Una expresión algebraica es una combinación de variables, números y por lo menos una operación. En álgebra se simbolizan, es decir, se reemplazan los números con letras y se opera con ellas. Los símbolos permiten mostrar en forma abreviada una síntesis de ideas matemáticas complejas. Agiliza la resolución de problemas, permitiendo hacer modelos y brindando métodos de resolución de ecuaciones. Lo que yo decía, ni más ni menos. Pero aprender álgebra implica mucho más que manipular signos y procedimientos. Hace falta que entendamos los conceptos involucrados, las estructuras y sus principios. Claro, lo que yo iba a decir, ni más ni menos. Concentrémonos, Maxi. Está bien, está bien. A ver. Hace falta que entendamos los conceptos involucrados, las estructuras y sus principios. ¿Te parece que lo consultemos al profesor para que nos introduzcan los principios del álgebra? ¡Profesor! 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 ¿Profesor? ¿Qué le pasa? ¿Le fue mal en su presentación de magia algebraica? ¡El gran X arrasó! ¡Demolió! ¡Te estaba haciendo un chiste! Ah, bueno. Fue tan grande el éxito que me pidieron que para esta noche preparase una nueva presentación. Muy buena. ¿Y tiene un truco para enseñarme? Después vemos si nos alcanza el tiempo. Primero, ¿qué necesitabas? Quiero saber sobre los usos del álgebra. Empecemos entonces por un problema. Al problema, entonces. Eso es bueno, ¿no? Digo, ¿a quién le gusta un problema? Pero los problemas matemáticos son otra cosa. Vamos, profe. El problema que te quiero presentar, Maxi, tiene que ver con satélites artificiales. Los satélites artificiales son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas al espacio exterior. Para poner un satélite en órbita, hay que saber qué velocidad hay que darle para que permanezca rotando alrededor de la Tierra a la distancia deseada. Para resolver este problema, se puede desarrollar un modelo utilizando herramientas algebraicas. Primero, simplificamos el problema. Suponemos que la Tierra es una esfera. Además, dejamos de lado la forma y tamaño del satélite y lo imaginamos como un punto. Si la velocidad con que se desplaza el satélite a lo largo de su órbita es siempre del mismo valor, la distancia que recorre en un cierto tiempo la podemos obtener multiplicando la velocidad por dicho tiempo. Llamemos v a la velocidad que desconocemos, t al tiempo que se nos ocurra considerar y d a la distancia recorrida sobre la órbita en ese tiempo. Podemos escribir una expresión algebraica que nos muestra cómo varía la distancia recorrida en función del tiempo transcurrido. D igual B por T. Distancia recorrida igual a velocidad por tiempo. Ahora, imaginemos que queremos colocar un satélite a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y que además queremos que permanezca siempre sobre la cima de la Aconcagua. Necesitamos entonces que describa su órbita en el mismo tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. 24 horas. Llamaremos T al tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta completa y R a la distancia del satélite al centro de la Tierra. La distancia a recorrer es igual a la longitud de una circunferencia
que es 2pi por radios. Cuando el tiempo es t, la distancia recorrida será 2pi por radio. Y podemos escribir reemplazando en la expresión anterior. 2pi por r igual a b por t. 2pi por radio es igual a la velocidad por el periodo. Esta expresión es un modelo del problema planteado, pues con datos convenientes nos permite armar una ecuación para calcular la velocidad que hay que imprimirle al satélite. El radio de la Tierra es de aproximadamente 6.000 kilómetros y pi lo podemos considerar como 3,14. Por lo tanto, tenemos que r igual a 6.400 kilómetros, t igual a 24 horas, 2pi igual a 6,28. Reemplazando en la expresión anterior, obtenemos la ecuación 6,28 por 6.400 kilómetros igual a b por 24 horas. Resolviéndola, b igual a 6,28 por 6.400 kilómetros dividido 24 horas igual 1.674,66 kilómetros por hora. Es decir, que debemos darle una velocidad de 1.674,66 kilómetros por hora al satélite. Hasta aquí nos concentramos en entender el pasaje de lo verbal al uso de expresiones algebraicas. Ahora podemos avanzar en la definición de las variables numéricas. Una variable es como una caja vacía que puede ocuparse con diferentes objetos. Cuando se usan variables, se indica siempre que son variables de algo. En álgebra, se utilizan variables numéricas. Es decir, variables que pueden ser reemplazadas por números. Por ejemplo, en una ecuación como x más 5 igual 12. Hay un único número que puede reemplazarse por la variable x, que hace que la igualdad sea cierta. En cambio, en la ecuación x al cuadrado menos 9 igual 0, hay dos valores que pueden reemplazarse, 3 y menos 3. Esta ecuación se verifica para cualquier número. Cuando eso ocurre con una igualdad, se la llama identidad. En ecuaciones como d igual b por t, tenemos infinitas soluciones, porque tenemos tres variables. A pesar de que hay infinitas soluciones, no puede ponerse cualquier terna de valores. Solo algunas la verifican. Reemplazamos i por 3, t por 2 y d por 6. La igualdad se verifica, pero si reemplazamos d por 1, d por 5 y t por 2, la igualdad no se cumple. Por eso, esta no es una identidad, sino simplemente una ecuación con infinitas soluciones. Y atención a esto, Maxi, que si no se entiende, lleva a que se pierda de vista todo lo que significa el álgebra. Estoy muy atento. El signo igual hay que interpretarlo como un indicador de equivalencia y de equilibrio. Claro, no es un resultado. Indica que lo que está de un lado del signo tiene el mismo valor que lo que está del otro. Sigamos con el cambio. Todos estamos acostumbrados a percibir los cambios que se producen en nuestro entorno. Notamos que las plantas crecen y que los niveles de los ríos aumentan o disminuyen. Entendemos que las temperaturas varían según las estaciones del año. Podemos hacer una descripción de los cambios en forma cualitativa, sin emplear cantidades, como cuando decimos «Hoy hace más calor que ayer». O podemos describirlos en forma cuantitativa, si expresamos «La temperatura de hoy es 4 grados más alta que la de ayer a esta misma hora, ¿vio?». Entonces, el concepto de cambio es fundamental para entender las funciones. Así es. Existen distintas formas de variación. Entonces, el álgebra es el estudio de las relaciones entre cantidades, que incluye las funciones. Las funciones. La forma de representación de relaciones matemáticas. Y el cambio. El análisis del cambio. El álgebra es una de las puertas de entrada a un mundo matemático hermoso. Me alegra que estemos trabajando sobre este tema.
Te recomiendo que antes de que sigamos, converses con una amiga mía, Nora Legorburu. Te va a resultar muy interesante. Perfecto. ¿El acto de magia lo dejamos para después? Sí, sí. Respecto a eso, me da un poquito de vergüenza, pero... A mi amiga, no le comentes nada de lo que estamos haciendo. Secreto profesional. Sabrás entender. El gran X se debe a su público. Silencio absoluto. Nora Legorburu, especialista en didáctica de la matemática, formadora y capacitadora de docentes, autora de libros de matemática para escuelas primarias y secundarias. Hola, Nora. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es la importancia conceptual del álgebra para la matemática? Bueno, mira, el álgebra, o el trabajo algebraico, podríamos decir, tiene características que lo ubican en el centro mismo de la matemática. Porque el proceso de simbolización, con sus leyes y su tratamiento específico, son el camino para llegar a la generalización de reglas, a la formulación de conjeturas y a su validación, a la demostración de propiedades tanto aritméticas como geométricas. ¿Cómo aplicamos el álgebra en la vida cotidiana, Nora? Las ecuaciones son una herramienta fundamental para poder modelizar situaciones de la vida cotidiana. Ese es uno de los sentidos de utilizar las letras mezcladas con números. Un sentido es que las letras representan números genéricos cuando queremos demostrar alguna propiedad aritmética. Y otro uso de las letras es para expresar relaciones entre magnitudes o cantidades. Muchas gracias, Nora. Hasta la próxima. Quiero viajar. Vamos a resolver algunos problemas. Entonces voy a viajar. Algo así. Transportate. Mira las fotos. En la primera fotografía podemos ver a una madre con sus quintillizos. En la segunda fotografía podemos ver al padre con solo dos de los pequeños. Sabemos que la madre tiene 37 años y el padre 46 años. Y también sabemos que la suma de las edades de las personas que están en cada foto es la misma. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años tienen los niños? ¿Y si le preguntamos? Maxi, es para que lo resuelvas y sigamos viendo las reglas del álgebra. Yo no me quiero desentender del tema, pero lo consultaría al profesor. ¡Profesor! ¡Maxi! ¿Qué necesitas? Me hace falta una ayuda con un problemita. Le paso este álbum. Fíjese en estas dos fotos. A ver. Me hace falta averiguar la edad de los quintillizos. Lo que sé es que la mamá tiene 37 años y el papá 46. Además, sé que la suma de las edades de las personas que están en cada foto es la misma. ¡Ah! ¡Ah! En la primera fotografía podemos ver a la madre con sus quintillizos. En la segunda fotografía podemos ver al padre con solo dos de los pequeños. Sabemos que la madre tiene 37 años y el padre 46. Y también sabemos que la suma de las edades de las personas que están en cada foto es la misma. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años tienen los niños? Simbolizamos la edad de cada uno de los quintillizos con una X, que es nuestra incógnita. Si miramos la primera foto, vemos que están los cinco quintillizos que tienen X años cada uno. Es decir, que sus edades suman 5X.
como además está la madre. Tenemos que las edades de todos suman 5x más 37. En la segunda foto hay dos quintillizos y el padre, por lo que la suma de sus edades es 2x más 46. En ambas fotos, las sumas de edades son iguales, lo que podemos escribir en símbolos usando un signo igual. Es decir, 5x más 37 igual 2x más 46. Para operar respetando las reglas del álgebra, tenemos que hacer lo mismo en cada lado de la ecuación. Procedemos como si se tratara de una balanza de platillos que tiene que mantenerse en equilibrio, y en cada platillo estuviera respectivamente la cantidad de años que suman los protagonistas de cada foto. Tenemos 5x más 37 menos 2x igual 2x más 46 menos 2x. Si sacamos dos chicos de cada foto, eso es lo mismo que restar 2x en cada miembro de la igualdad de edades. 5x más 37 menos 2x igual 2x más 46 menos 2x. Resolvemos. 5x más 37 menos 2x igual 46. Y si resolvemos también la resta, 5x menos 2x igual 3x, nos queda 3x más 37 igual 46. Restamos 37 de cada miembro de la igualdad. 3x más 37 menos 37 igual 46 menos 37. Y resolvemos 3x igual 9. Dividimos ambos miembros de la igualdad por 3. 3x dividido 3 igual 9 dividido 3. Resolvemos x igual 3. La edad de cada chico es 3 años. 3 años. Parecen más grandes. Volvamos sobre lo hecho para ver que podemos obtener ciertas reglas más sencillas para resolver la ecuación. Vas a ver, querido Maxi, que para que lo escrito en ambos miembros de la igualdad siga equilibrado, hacemos transformaciones con la operación inversa. Buscamos dejar sola a la incógnita x en un miembro de la igualdad. Para eso, reunimos en un mismo miembro todos los términos en que figuraba la incógnita. Podemos armar una guía muy general para resolver este tipo de ecuaciones usando reglas que se desprenden de lo que vimos hasta acá. Primero, se busca que queden todos los términos en los que aparece la incógnita de un mismo miembro. Segundo, se despeja la incógnita, es decir, que se la deja sola en uno de los miembros, quitando lo demás. Para que la igualdad se mantenga, hace falta que lo que se quita de un miembro se agregue en el otro con la operación inversa. Fíjate que cuando eliminamos 2x del segundo miembro, lo agregamos restando del otro miembro. Repasemos la resolución de la ecuación tomando en cuenta estas reglas. La secuencia de operaciones sería 5x más 37 igual 2x más 46. Ecuación inicial. 5x más 37 menos 2x igual 46. 2x se agrega restando al primer miembro y se elimina del segundo. Todos los términos que contienen x están en un mismo miembro. 3x más 37 igual 46. Resolución de cuentas. Se resuelve la resta 5x menos 2x. 3x igual 46 menos 37. 37 se agrega restando en el segundo miembro y se elimina del primero. 3x igual 9. 3 se agrega dividiendo en el segundo miembro y se lo elimina del primero. X igual 9 dividido 3. Se resuelve la división. X igual 3. Ahora podés hacer otro viaje. Genial, me encanta viajar. Esta es mi habitación. Bueno, mi habitación hace algunos años. Busca en tus compact discs de música. Hmm.
¡Tarán! Acá tengo dos cajas con porta-CDs y algunos CDs sueltos. Estamos seguros de que todos los porta-CDs tienen la misma cantidad. Sí. Y sabemos que en las dos cajas hay la misma cantidad de CDs. Tengo que resolver un problema, un enigma. ¿Cuántos CDs hay en cada caja? ¿Cuántos CDs hay en cada una, tomando en cuenta que en las dos cajas hay la misma cantidad? Creo que podés usar las reglas que te mostró el profesor. Allá voy. Bien, puedo hacer un modelo de la situación igualando la cantidad de CDs que hay en cada caja. Voy a llamar S a la cantidad de CDs que hay en cada porta-CD. Entonces, en la primera caja tengo 4S más 8 CDs. Y en la segunda tengo 5S más 2 CDs. Bien. A ver. Como estas cantidades son iguales, puedo poner en símbolos 4... S más 8 igual 5S más 2. Tengo que averiguar el valor de S y para eso resuelvo la ecuación con las reglas del profesor. A ver. Lo primero es juntar los términos de la incógnita de un solo lado. Bien, para eso tengo que pasar de un miembro al otro 4S. Ajá, como está sumando, la voy a pasar restando. Me queda 8 igual 5S más 2 menos 4S. Bien, o sea, 8 igual a S más 2. Ahora despejo S pasando 2 al otro miembro. 8 menos 2 igual S. S igual 6. Lo que quiere decir que cada porta CDs tiene 6 CDs. Y el momento de gloria de Maxi ha llegado. ¡Anota, Maxi! ¡Ajua! Pero lo que quería saber era cuántos CDs había en cada caja. ¡Ah! Cierto. Pero es fácil. Verá. Como S es 6, reemplazo S en 4S más 8 y me da 32. Llegaste a este resultado cumpliendo una regla de compensación. Sí. Y voy a llamar al profesor para que me enseñe otro enigma. ¡Profesor! Sí, Maxi. Aquí estoy. ¿Se acuerda del nuevo enigma que me iba a enseñar? Sí. No me olvidé. Te voy a mostrar otra herramienta del álgebra para resolver problemas. Las inecuaciones. ¿Inecuaciones? ¿Qué son? En una inecuación, en lugar de una igualdad entre dos expresiones, tenés una desigualdad, es decir, una que es mayor o menor que la otra. Entonces se trata de un enigma que contiene a una inecuación. Exacto. Está todo listo. ¿Y gran X? ¡Desde ya! Un grupo de rock quiere hacer su primer recital. Consigue un auspiciante que los ayudará con el dinero inicial. Pero, ¿cuántas entradas deben vender para poder hacerlo? Veamos los datos. El auspiciante le da a la banda 100.000 pesos. La entrada cuesta 17 pesos. Alquilar el estadio, la publicidad, todo lo que requiere el show, les cuesta 80.000 pesos. Piensan realizar 4 conciertos. Y emitir cada entrada implica un gasto de 30 centavos. Entonces, que la banda gane o no dinero, depende de la cantidad de entradas que venda. ¿Cuántas entradas debe vender para que les alcance el dinero?
Ingresos, 17 pesos por cada entrada, más la publicidad del auspiciante. Si llamamos X a la cantidad de entradas, los ingresos serían Y igual 17X más 100.000. Egresos, 4 alquileres de estadio a 80.000 pesos cada uno, da un total de 320.000 pesos. Y a eso hay que agregarle 30 centavos por cada entrada vendida. Es decir, E igual 0,3X más 320.000. Como los ingresos deben ser mayores o a lo sumo iguales que los egresos para no perder dinero, Y mayor o igual que E. 17X más 100.000 mayor o igual que 0,3X más 320.000. Resolviendo, resulta 17X menos 0,3X mayor o igual que 320.000 menos 100.000. 16,7X mayor o igual que 220.000. X mayor o igual que 220.000 dividido 16,7. X mayor o igual que 13.173,65. Así es que para que a la banda le convenga hacer los cuatro recitales, deben vender 13.174 entradas en total. La cantidad de entradas a vender es muy alta. ¿Tendrán tantos seguidores? Si no, deberán cobrar más dinero la entrada o conseguir más auspiciantes. Esto fue Álgebra con el Gran X. ¡Ay, me encanta la matemática! ¡Cuánta hermosura! Gracias, chiquita. Oh. ¿Hola? ¡Hola, la Margarito! Estoy en mi motorhome. ¿Sí? Hoy avanzamos en nuestro conocimiento del álgebra. Aprendimos que es un recurso para operar en situaciones diversas y que esas situaciones pueden ser modelizadas con una misma expresión algebraica. Nos ocupamos de elementos importantes como la relación de igualdad. Vimos que es la igualdad implicada en una ecuación, lo que obliga a trabajar con los dos miembros de ella manteniendo el equilibrio.